Days de Bullshit. Well, ya, voy a ir al siguiente punto donde me puedo encontrar. Welcome to the lost city of Anor-Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Ay, pero también puedo reforzar el Estus. Sí, ella también es una guardiana. Y de hecho, si tú la matas, ella te da una alma de guardiana de fuego. Pero esa monja es completa, total y permanentemente inutilizada. I am the keeper of the bonfire. Ya, saliendo de esa monja, enfrente hay una. ¿Cómo se llama? Hay una. Un ascensor. Bajando por ese ascensor hay un puentecito. Y justo la bajada de ese puentecito al principio te dejé mi marca. Ya. Teme. Bajando el ascensorcito. Ah, sí, ahí veo. Oh, ok, espérate, me vienen a atacar. Sí, así que trata de invocarme rapidito y después. No alcancé. Oh. No tenía cómo. Vale, voy a hacer algo. Voy a cambiar de lado esto, voy a dejarme la lanza equipada y acá voy a dejar el hechizo de fuego. No sé cómo esquivar eso. Ya te estoy invocando. A cagar nomás. Ya. A cagar. I am ready. Ahora. Tan encantada, a pie, a fuego. Y puedo hacer esto, mira. Es muy poderoso. Ya, ven, vamos a hacer cositas. Tú y yo. Uy. Permiso, me lo llevo. No, mentira. Oh, ¿A quién se le ocurrió dejar esta wea aquí? ¡Estoy atrapado! Oh, esta wea es gigante. ¿Por qué es tan alto? Ya, ahora vamos a ir a la catedral de Anor-Londo. Hogar de la pintura de Aramis, donde podemos ir al mundo pintado de Aramis. Ok. Ah, venga. Te sigo nomás. ¿Cómo alguien? Porque yo lo veo.
O sea, como que quiero armar este Let's Play de un punto de vista como de un weón que está recién empezando a jugar. Imagínate si no hubiera jugado contigo, weón. No. Habría rescuiteado, no habría seguido. Es que claro, esa es la weá aquí. ¿Cómo mira, alguien... lo que tenemos que hacer es bajar esa weá de allá. Yo encuentro que este juego que era para sacarte del casillo. Sí. Es que yo me lo imagino jugándolo sin el arcade y no tendría idea. ¿Pijo, de dónde chucha ir? ¿Y qué weá hacer? De hecho, yo la primera vez que jugué esta weá, yo la compré en pre-order. Entonces, cuando la empecé a jugar, era cuando recién literalmente había estrenado. No habían videos, claro, no habían guías, no había ni una weá. Y, compadre. Sí. Imagínate. Como mierda, se te ocurre que tenés que ir por acá, pues, weón, mira. Claro, por eso acá me refiero. Eso me refiero. Por acá hay que subir a la catedral. ¿Y a quién mierda se le hubiese ocurrido eso? Si esa es la weá. Cuidado que aquí hay un cambio de cámara medio trucho, te puedes caer. Voy caminando mejor. Ya, creo que hay alguien ahí, ¿o no? Ah, no, hay un vidrio roto. Sí, y por acá entramos a la catedral. ¡Oh! Oh shit, cuidado, está tuyo. Ahí viene otro. Puta. Es terrible poderoso. Déjate uno. Ya mira, ahora. El chido rojadizo, vamos. Ahora lo que hay que hacer no me gusta. Y de hecho, esta es una de las partes que más desprecio de este juego. Oh, fuck you. Ya, tú vas por allá y yo voy por el otro lado. No, sí, de hecho quiero ir primero para matar a los enemigos, para que se te sea más fácil pasar. Dale. Para que se te sea. Dale, Arcadimón. Encárgate de ellos. ¡Uy! Oh, fuck. ¿Qué hacen esos monstruos acá arriba, weón? Voy a aprovechar de hacer otra cosita. Ahí cortaste. Boté el candelabro. Dejé la media zorra abajo. Oh, y ahí está el weón, también cayó. Puta, yo que lo quería recoger. Oh, fuck. No, sí, de hecho, al botar ese candelabro, ahora podéis sacar un hechizo que se llama reforzar arma mágica. Ajá. Oh shit. Uy. Puta, yo tengo miedo a esta esquina porque no sé qué es sólido y qué no en este juego. Ya, listo. La esquinita sí podéis caminar sobre ella. Sí, ya. Yeah. Mira esas tetas, papá. Ay, ¿dónde? Uy, ya quiero llegar. Ay, esa loca. La vi. Winiver. Era mea pechuga. Eso es lo único que sé de ella. Oh, fuck. Oh, tengo un pie en el aire. Oye, ¿cómo hacía esto en speedrun? Oh, shit. Pasáis todo corriendo, saltáis por el lado. Ah, bueno. Es que en modo speedrun tenéis que ir sin armadura. Vais con la pura arma y el escudo, nada más. Oh, ya, póngale. Póngale. Pues la pasamos a la primera. Sobrado. No, si lo hubiera hecho solo, ni cagando. Ya. Y hay una palanca. El mecanismo no se mueve. No tenemos que ir acá. Okay. Otro mecanismo. Oh, ok. ¿Qué tecnología? Y bajamos el puentecito. Esto es tecnología de God of War. Tecnología de punta. La puta. Y otra gárgola. Oh, se cayó. Ay. Gárgola. Ven para acá, gárgola. Venga, amiga. Ah, no le llegó ninguna. Julio, bajar. Oh, weón, bueno, se mueve caleta, ya. Quieta. Va. El
Bueno, no pe. Escudo de gárgola, vamos. Ya. Yo pensé que mira. Bueno, es primera vez que juego con mago. La wea pe. Son super OP estas weas. Con razón decían que el mago era el modo fácil. Ya, ahora por ahí, solo con fines educativos. Ya. Tú en la prisión recogiste una weá que se llama muñeca peculiar. Es como una muñequita de trapo. Creo que no. Ah, no, no, ya. Cuando recojas eso, puedes entrar a la catedral y al fondo hay una pintura. Ya. Ah, la pintura. Si tienes esa muñeca en tu inventario, tú tocas la pintura y te teletransportas al mundo pintado de Aramis. Ya. ¿Y eso es vamos como más adelante? De hecho, yo fui ahora. Fui cuando tenía que ir para ir a Norlondo. Me vienen a visitarme. ¿Estás escribiendo? No, estoy grabando. Así que. ¿Y cómo se llama? Pero el jefe es opcional. Ah, ya. Ah, es como una side quest. Nah. De hecho, es Priscila, la media bestia. Uy. Hija de. Sí, la hija de Seth, el descamado. Ilumine. Ah, el descamado, la de. Ya. Ah, ese culeo. Ya tengo que cambiar el arma. Ya. Oh shit, aquí vienen. Fuck you. Oh, yo te diré primero la Pokémon de juego. Eso quema. No ve. Por acá, mi amigo. Ahora atacan estas weas y eso que me están llevando a donde tenía aquí. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es eso? LOL. lo chiseamos. Ah, no, me equivoqué. Adiós, Ben. Por allá. Ya, ahora viene otra de las partes que más sufrí cuando estaba jugando por primera vez. Son los arqueros de Arnor Londo. Ok. Oh fuck. Yo quiero matar uno. Oh fuck. Me va a matar. Me mató. Oh, puta, justo tomé weá de puta. Puto, me weá de puta. Vaquea nomás, vaquea porque ahí están los arqueros. Te pueden alcanzar a matar. Estoy escondido, no me llegan flechas. Ah, no, retrocede, pues no lo creo. Voy corriendo allá. No, espérate, no, me estoy curando. Ya, ahora sí, ven. Ah, fuck. No, ven para acá, por favor. No, menos mal que. Oh, sí. Bonitas, ahora lo que suban los videos, deberías ponerle el nombre de los lugares en los que estamos. En vez de ponerle capítulo número. Sí, capítulo número X. Tengo que. No sé. Tengo que revisar cuál es cuál. Sí, usted tú hiciste Blighttown y mataste a Quelag. Después vinimos a la fortaleza de Zen y matamos al Golem de Hierro. Y ahora estamos en. A Orlando y tenemos que ir a buscar a Orstein y Smaug. Ya te espero aquí donde moriste. Deja ver si es que puedo poner una señal allá. Ya. Hola, ni puedo. Si no, la pico subo y subo por ahí. Ah, parece que sí. Parece que se puede. Hola, mea, flecha. Eso se llama. Ese arco se llama el arco del asesino de dragones. Las flechas se llaman flechas mata dragones. Como las de Smaug. Es Maugle. Ya, segundo intento. Y para rematar, voy a mostrar que estas flechas persiguen. Estoy aquí. Quiero mostrar las curvas curiosas que toman estas flechas. ¡Oh, fuck! ¡Qué curioso! ¡Ahora! ¡YOLO!
¡Oh! ¡Fuck! ¡YOLO también! ¡Oh, fuck! No quiero correr. Por la derecha, por la derecha, por la derecha. Sí, voy, 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 te veo, te veo. ¡Oh! ¡Fuck! ¿Lo botaron? No, 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 pero me pegaron. ¡Ah! ¡Vamos! ¡No, no, quiero... ¡Ah! ¡Parkour! Lo logramos. Ya, vos, los honores. Que hay una entrada y... por aquí, weón. No, ¿O quieres más adelante aquí sale? Espérate, déjame, ya me encargo. Ok. Listo. Medalla de luz solar. Y acá. Está la bonfalla. Y ahí está el mensajito. Acá está. ¿Cómo estáis de frascos de estos? Con 5. Ya, me voy a desinvocar. Y aquí te para que pueda activar la. Sí, ahí está, amigo Preston. Ya. Me regresa, como que hola. Ya vengo. Ah, fuck. Ya, hola, hola, ¿qué pasa? Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Hola, hola gordito. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Almas Oscuras. Bueno, le puedo hacer el que pasa al gordito porque no me da la opción. ¿Qué opción? Debería hablar una wey. Lo lees como tres veces y te regala un. Ya. A ver. Those monsters. Fantastic. I'm saved! This knight of Katarina hereby commends you. Take this as a token of my gratitude. Anillo de diminuto. But be warned. Sí, gallantry entails great risks. Next time, anillo de mierda. Give me a chance to come up with a plan. Pero, ¿cómo, ¿a qué monstruo se refiere? ¿A los caballeros? ¿A... what? But be warned. No sé de qué está hablando. Es que dice que lo salvé de los monstruos. Give me a chance to come up with a plan. Okay. Y en la fortaleza de San, de hecho, nos perdimos una parte donde aparecía él. Me dio el anillo. Ah, ya, shit. Ya, espérate, deja. A ver, el anillo. El anillo del diminuto, ¿cómo era? También ya lo tengo. Sí, creo que es con el que partiste. Sí, sí. Ya. Ah, para acá. Ahí. Aquí. Ah, bueno, también en el había un pasadizo secreto, como en un sótano. Ahí, en un sótano y ahí había más weas. Ahí iba a haber un. Y ahí abrimos un sótano atajo. Ahora hay que. Sí, ahí voy a poner el otro lado. Un video culiado. Un video culiado, muy bien. Sí. Ah, para el otro lado. Ahora, sí, ahora para donde te dije que no había aquí, ahora sí es que allá. Ahora sí. Por acá. Te bugué. No. ¡Ah! Casi. Casi la cagamos. Wait, what? Ah, esta es la escalera. What? Es para la otra escalera. Oh, la wea acuática. Ah, ya. Espérate que hay que abrir el shortcutten. Con demonio más adelante. Ah, no, es por ahí. Sí, aquí es el shortcutten. Tantas cabezas. Don't de... worry. Don't worry, got this. Sí, no, vi un demonio más abajo. Y... está campeando la. Una parroquia, está campeando la parroquia. ¿No? Ya. Ya son dos. Están todos. Ya, menos mal. Guantelete caballero plata. Aquí el modelo, ya. ¿Te soltaron un arma que se llama lanza caballero plateado? No. Ah, no, pero.
la recogí de uno de los monstruos. ¿Esta? Sí, sí. Podría intentar ocupar esa. Puta, no sé, es que estoy bien con esta. Pero fíjate si pega más o menos. No, por eso que creo que está. Esta está mejor. ¿Eh? 300. La lanza la tengo en 300 de, 330 de daño y la lanza es de 211. Bien. Y aquí volvimos a la primera parte, yay. Sí, ya. Vamos para arriba. No sé si quería intentar matar al demonio. Yo personalmente ni siquiera en mi cuenta lo he matado. O sea, yo he podido. No, creo que no. Mejor no. He podido matarlo, ¿ah? Pero no sé si lo puede hacer a la primera. No, no, no. Es que ese es más brígido que los otros. Sí, me imagino. Sí. Ya vamos a llegar donde jefecito. Ya. Tenemos que hacer unas preparaciones bien preparadas primero. Quizá me lo pueda echar en off camera. Sino no en, en privado. Shit. Oh, cuidado. Don Gorricotis. Lo esquivé, pero justo. What? Oh, shit. What? Me voy a descargar del arquero culiado que está arriba. Ah, hay un arquero. Con razón. Hay caret. Dale. Uno te está siguiendo, pero no creo que pueda subir la escalera. O sea, el fuego le hace daño a esta wea, ¿no? Oh, shit. No mucho, pero le hace. Y es como para echarle la wea. Ay, se me acabó el fuego. Oh. Típico de golpe. Oh, compadre, esa wea me dolió. Oh, shit. Pensé que iba a doblar. ¡Puse la wea! ¡Oh, fuck! ¡Encoming! No, no, se me salvé. ¡Au! Ya, ¡vamos, lo tenéis! ¡Oh, fuck you! ¡Fuck you! Yeah. Yeah. ¡Oh, espérate! Ahora, ahí hay un ítem. Dropé un ítem al otro. Y ahí hay voy a abrir la puerta por mientras. Una niebla. ¿Aló? ¡Para la puerta! Trozo de titanita, vamos. Pero hay unas cositas que tenemos que hacer. Antes de. Ya, dale, yo te sigo. Dale, profe, yo lo sigo. Creo que por acá que debería estar el zumbro. ¿O no? Ah, sí. Ah, es sol aire. Sí. No, no, eso no es lo que quería hacer, pero tampoco tengo el de Prince de zona, así que. ¿Es más adelante? Ahí está. ¡Oh! Yeah, what's no. up, dude? Yay. Ya vení para acá. Vamos. Ya. Sí, creo que es por acá, sí. Ahora vamos a conocer a otro herrero. Otro herrero. ¿What? Porque hay más de uno. No, oh, no puede ser. Vamos a conocer el herrero gigante. Es un pedazo herrero. Ah, sí, he escuchado del herrero. ¿Rumores sobre sus proezas con las armas? O sea, de que es gigante. De que es el tremendo herrero. No me selecto. Oh, shit. Oh, hello. Qué chistoso. Te póngale nomás, sí. Strong, I am. Hello. Who are you? Forge your weapons. Oh shit. Hablar. Tis no good, but forge very good. I have ya, más de todo lo que estaba afuera. Con él podía hacer los refuerzos elementales. El de fuego, el de trueno, todas esas manos. Después porque por si querías darle un elemento a un arma. Yo creo que después deberíamos ir a buscarte un arma nueva. Ajá. Ya mira. Mira por acá. Por acá, mira. Mira por acá. Por acá. Acá. Y aquí. Ahí nos vamos a meter al culo del gigante, ya mira. Ahí, ¿what? rueda para allá. Oh. Eso, sigue. Saqué el cofre. Hola, te saqué el cofre. Anillo del halcón. Y ahora ¿qué? huye. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo va? Ahí está, ya. Vamos a matar a los jefes. ¿What? Espérate. No estoy listo. Yes, ah, sí, alcáncelo. Ahí vamos.
Ya, después voy y aquí a ver qué te recomiendo que te coloque otra arma porque estos jefes son muy resistentes al trueno. Puta la wea, ya voy a usar la Uchigatana. Ponele, si tenéis para ponerle fuego, ponele fuego. ¿Dónde está la Uchigatana, wey? What? ¿Diente de dragón? ¿Ah, el diente de dragón es un arma? Sí. Che, de ahí la veo. ¿Qué mejor que tener un diente de dragón? Ah, espérate, usarlo para pegarle a la gente. La voy a mostrar aquí en vivo y en directo. Aquí, la voy a... directamente. La voy a mostrarla. Este dragón. Oh shit, no dispone de la habilidad necesaria. No, fuck. Bueno, pide como 50 de fuerza la weá. Tiene un tremendo pedazo de diente. Ah, ya, yeah. Oh. Ya, espérate, entonces. Eso. Ah, no, ah, pero está. Bueno, de, lo puedo equipar, de pero no lo puedo usar. Me iba a pegar como todo un estúpido. Ya, Uchigatana y. Y aquí tengo papel de fuego, ¿no? Sí, sí, resina de pino. Ahí está. Resina de pino de resina. ¿Ya para dónde era la weá? Ah, para la niebla, para la puerta de niebla. Voy para allá. ¿Dónde está el solero? Me falta. Ah, acá está. Algo. Soler, ¿qué está diciendo, solero? Circo con solero. No, shit, ya. Allá voy. Oh shit, tengo 50 almas. ¡50! Tengo, o sea, tengo 50.000. Y ahora matamos a estos güeyes y sacamos más. Hay trust. Ya. Oh, coshitumare. ¿Qué weá? ¿Qué weá? Armadura. Ya, si matamos estos son Ornstein, el chiquitito, y Smaug, el grande. Uy, el feo. Dependiendo del que matemos primero, sacamos la armadura del otro. Ya. Así que elige rápido, ¿qué armadura querís? ¿La del gordo o la del flaco? La del flaco, la del flaco. Ya hay que matar al gordo primero. Oh, shit. Oh, fuck. Sí, tengo que ver que no me pesque el otro weón. Pero voy bien. Sí, vamos bien. Ya, no. Cuidado con el martillazo. Ahora. A ver, me queda para salir nomás. Fuck. El gordo culiao ágil, weón. Sí, no sé cómo lo hace. Ahora. Bullshit. Seguramente se cantó un litro de cool. De la que me salvé, weón. El giro de la vida, weón. Ahí está, ya. Oh, ok. Mira sus tetitas de flores, weón. Hola. Yo, empágate de mi color. Onishan. Mata a mi Onishan. No te lo voy a perdonar. Big Brother. ¡Conocé, lloró! ¡Sí, toma! Ok. Cuidado, Otaku. Ya, ay, ya. Cuidado con el ataque culiado cuando tira la lanza con para adelante, así como con mucha acuática. Eso duele. Duele mucho. ¿Cómo ahora? ¡Oh, fuck! ¡Cuidado! ¿Cómo me salvé de eso? No sé, pero... Cuidado, que lo va a hacer de nuevo. Voy a aprender mi espada de nuevo. No, eso me va a llegar. Oh, espérate, voy a curarme. Igual necesita curarme. Y ahí está ahí. Ya, ahora sí. Oh, ok. ¿Qué pasa, Giles? Me da ya luz. El alma fría y anillo del león. Ah, fuck. Yo igual saqué un montón de almas. 50 más, 50. Tengo 100.000 almas, weón. ¿Qué hago? What? Estuve de nivel como cagado en la cabeza. ¿Dónde está? Es ¿hay bonfire o tengo que craquear? No, hay una bonfire cerca. Estuve al lado izquierdo. Los extremos de la habitación hay ascensores. ¿Cualquiera?
Sí. Oh, shit. Ok, acá hay uno. Oh, no veo. Hello, on fire. Ahí está. Subir de nivel, ¿no? ¿David qué? Ya sé qué vamos a hacer con las almas. ¿Qué? Vamos a sacar un arma de jefe. Vamos a ocupar el alma de Quelaj para hacer un arma. Oh, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso, la espada de... Mira, tienes que subir... No sé si tendrás una en el inventario, pero hay una que se llama espadón. Creo que así se llama en español. La falchion. A ver... Sí, guardé varias, a ver. Espadón. Espadón. Tengo el espadón de piedra. Espadón. No, se llama... Bracamarte. Ah, ya, esa arma culiada, sí, la tengo. Ya. El normal, ¿cierto? Sí. Ya, una de esas weas tenéis que subirla a más 10. Ah, la Bracamarte, a más 10, ya. Sí, y cuando la sube a más 10, más el alma de Quelaj con el weón gigante, la podéis cambiar por la Quelaj Fury Sword. Ah, puta, ya me falta titanita entonces. Que las vende el mismo gigante. Ya, bueno, puedo. Así ya... que por eso te decía que ocupara. Todo. Ya, voy a ver eso, ir a donde el gigante. Voy a subir un poco de nivel.